¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal de Temas, que es Rodríguez. Y pues bueno, estamos aquí en un unboxing de el juego One Piece Unlimited World Red, que me lo he comprado hoy. Y diréis, ¿por qué no te lo has comprado antes? Porque no he podido ir al game antes, así que me lo he comprado hoy. Esta es la versión sombrero de paja, que estará disponible hasta que se agoten las existencias con los DLC más la misión incluida, que es hasta 2019. Así que si decís a veces que no podéis y tal, pues esto será hasta 2019, así que tendréis tiempo. Ahí viene lo que es lo básico, lo que te explica que puedes comprar misiones y vestuario para los personajes. Después, al abrirlo, está el juego. Aquí, que este papelito es donde nos viene el código de descarga, que ya lo haré más adelante. El pin, mierda, joder. Y la guía rápida. Y aquí el juego. Voy a ponerlo en la Nintendo. Primero voy a recoger todo esto. Enfócate. Enfócate. Ya veis, está guapísimo. Y bueno, os voy a enseñar lo que sería el menú. Yo ya he empezado el juego. Voy por el capítulo 3. Cargando. Aparecen los logos ahí. Creo que está para empezar, está iniciar partida, contenido adicional y vínculo de datos. Y pues bueno, esto ha sido todo. Si queréis gameplay de este juego, ya sabéis dónde le tenéis que dar a like. Y comentad por si queréis gameplay de algún otro juego de Nintendo, Play 3 o PSP. Y pues bueno, si queréis sugerirme ideas, ahí tenéis el Twitter en la descripción. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.